sin. Either way, I had you split up with him. Apparently, she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Bueno, chicos y chicas, aquí tenemos todavía las cosas de Reyes, están todavía por ahí. Es que sufrimos una cosa llamada síndrome del día después de Reyes. Sí. Sí. Mucha gente lo sufre justo el mismo día de Reyes. Otros lo sufren en silencio. Otros lo sufren un par de días después. Y es que después de Reyes, pues digamos que llegas a un punto que ni te acuerdas de lo que te han traído, entonces... ¿sabes? Estás como... y de repente te encuentras con un regalo que ni te acordabas que te habían regalado. Sí. Y los Reyes me trajeron esto. ¡Ay, qué bueno! Ay, ¡qué cosa! ¡Qué bueno, qué cosa! Yo no me había fijado en esto. Y comúnmente esa situación es comúnmente conocida como el síndrome después del Día de Reyes. Síndrome del Día después de Reyes. Conocida por Fayna y por mí, porque otra gente no lo sabía hasta hoy. Bueno, pero ahora lo saben. Ahora sí lo saben y bueno, pues eso. Bueno, pues os comentaba esto, lo del síndrome del Día de Reyes, porque por fin, AliExpress, porque los Reyes Magos le pidieron a AliExpress que digamos que hoy una cosilla que otra. Hoy estamos a qué día, Fay, ¿a qué día estamos hoy? Estábamos cargados de ellos. Entonces, estamos a 15 de febrero. Sí, pues digamos que algunas cosas... de Reyes que tenían que venir de AliExpress, pues digamos que vinieron en febrero. Sí, vinieron, la última vino hace el lunes pasado, o sea, este lunes, antes del martes carnaval, que fue el día 13, pues vino el día 12, y las otras pues vinieron un par de días después, o sea, un par de días antes. En todo caso, tres días antes como mínimo. Pues eso, estas son las cosas que faltaban de Reyes. Empezamos con los troqueros que faltaban, que eran estos casquetas molongos que uno trae hasta una vela de cumpleaños. Oh. Es que vienen juntos, vienen pegados, entonces está un poquito complicado de ver. Pero bueno, vamos a abrirlo por aquí. El polillo se ve bien, porque es un polillo así. No lo soy, es tonto que me incrustas la cámara en la cara. Así el polillo tan lindo es. Y después está esta Magdalena Cupcake con su velita ahí puesta para los cumpleaños. Y este troquel que es así con la Magdalenilla. Fay, aléjate un poco, cariño, que... Me alejo un poco. No, es que ¿sabes qué pasa? Que se desenfoca. Si lo acercas mucho, vale. Pues este troquel magdalenoso, bueno, bonito, barato, con los corazones por encima, que también es para ser troquelado para cuando llegue... Iba a decir San Valentín ya pasó. O para el del año que viene. Pero para cumpleaños y cosas así, pues genial. Porque no tenía ninguno de estos de polo ni nada de eso, porque el año pasado para el verano estaba buscando algunos que fueran de sellos, de polos y tal, y no los encontraba, entonces me iba a pedir troqueles, pero me los pedí ahora y bueno, que fue cuando encontré los sellos de los polos, pero yo no me voy a enrollar mucho, que yo ya estoy, no me estoy enrollando, que no. También vino este troquel que es que le tenía muchísimas ganas, que es este dragón tan chulo. Y digamos que estaba desaparecidísimo por todos lados. Se parece mucho al dragón que sale en el cartel del carnaval de la criatura fantástica de ese año. Miren qué cosa más linda. Yo le tenía ganas a este dragón. Miren qué cosa más bonita. Y por último, la puedo ir poniendo hasta aquí, porque los tenía puestos en el sobre para que no... para no perderlo. Y por último también vinieron la Birthday Edition de Kylie. Son los Matte Liquid Lip Sticks. Y bueno, voy a abrir la caja para enseñar un poquito. Ya una luguea, ¿eh? Una luguea, ¿eh? Bueno, pues dice que vienen los tonos Christie, Exposed, Candy K, Leo, Dolce K y Coco K. Es gracioso porque las Kardashian no leen. Que por cierto, lo de Coco K es Chloe, que es la de las Kardashian. Y lo de Leo, ninguna de ellas. De la Kardashian es de las hermanas mayores la menor. Porque después está Kendall y Kylie, la susodicha creadora de los pintalabios. Pues por esto. Una que ha visto algún que otro capítulo de las Kardashian. Vidas ejemplares. A ver. Vamos a ir enseñando así por encima lo... ¡Hola, Chocho! Sí, porque las traducciones de las Kardashian son un poquito geniales, y el Scott este tiene una forma de hablar un poco rara. Es la voz de Sheldon Cooper, pero sí, con un tono sí que parece que está en la pubertad. Sí, está de pollo ronco. Pues le está cambiando la voz, entonces está de pollo ronco, por eso. Pues está este rosadito. A ver, vamos a enseñarlo así por encima, porque en otro momento haremos un probando. Este es así más marroncito, más tono, un poquito más entre rosa y marrón. Oh, que se escapa el pintalabio, el labial. Pintalabios labial. La manía de llamarlo pintalabios de toda la vida, entonces, pero no, son labiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Vale. Este que es rosadito. ¿El que pinta labios? Sí. ¿Qué va a ser si no, Ro? ¿El labial? Después este es como entre un rosado fucsia y un rojo. No sé si se estará viendo muy bien desde aquí. Espérate, déjame que a ver, le aplico un zoom ahí. A ver, zoomé ahí. Esto da para meme. Perdón, los chicos y chicas. No, perdónenla a ella. No volveremos. Siempre digo lo mismo y siempre pasa. Pero... sí, igual que el rey emérito, ¿cómo era? No volverá a pasar. Lo siento mucho. No volverá a pasar. Me he equivocado. Me he equivocado. No volverá a pasar. No volveréis a enterar. No. Este es así como más rosadito. Creo que la poli está llamando a mi puerta. Tan bonito. Eso es que no has pagado la multa del parquímetro de ese vulpa, ¿ok? De esa vulpa. Quiero enviar un... quiero enviar un saludo... cálido, un saludo muy cordial e inverso a ese trabajador de esa vulpa que no tenía otra cosa que hacer que tocarle las narices a una pobre persona en paro. Pero bueno, esto es cuando estamos recaudadores, los organismos estamos recaudadores y queremos... Ro, si no, como sí, es verdad. De alguna forma tienen que pagarlo, pues eso. Recaudando en el pueblo. Vamos, como hacía antiguamente el clero y el gobierno. El gobierno en la época medieval. ¿Qué pasaba con los impuestos? Pues... los señores feudales. Sí, los señores feudales, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Qué poco hemos cambiado. ¿Verdad que sí? Este es así, en plan rosadito como fucsia, así. Un rosa bebé, más o menos. Y este es un rojo, rojo, un rojo, 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 rojo. Que tiene mucho rojo. Rojo con arrojo. Sí, es así. Que me arrojo toda. Es así. Tiene así el... qué dulzón. Se huele como a caramelo, así como bastante dulzón. Bueno, bueno. Estas son las cosillas que han llegado de... que faltaban por llegar de la época de Reyes. Más vale tarde que nunca. Mi Megatron llegó también 4 meses más tarde que lo ordené. Pero llegó. Sí, pero lo tuyo era pre-order. Esto ya estaba en tienda. Pero bueno, pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Yo muy a gusto de que las cosas hayan llegado. Y a ver si me pongo a hacer un día... un probando. Triunfé patinando. De las cosas que vinieron de maquillaje y tal. De Reyes. Y todavía me falta por ir a canjear el regalo del taller de maquillaje. Que es ese sobre que está ahí, de hecho. Este sobre que está aquí. Acércalo, acércalo para que lo vean. Sí. Falta todavía por ir. A ver, a ver, a ver. A ver, espérate, espérate. Eso. A ver, espérate. Ya. ya, por quitarlo. Pues falta por irlo a canjear y por ahora eso. Te quedaste meditabunda. Me quedé meditabunda, así que yo... Es que ya estamos a jueves por la noche, qué bien. Mañana es viernes. Estamos a jueves por la noche. Supuestamente el examen es la semana que viene, bueno, supuestamente era la semana que viene, ahora ya no se sabe cuándo es, porque hay gente que quiere cambiarlo, no sé, así que no sé cuándo será. Yo estoy ahí que tengo una pequeña duda, a ver si me la despeja la profesora, pero entre más tiempo haya para estudiar lo que hay que estudiar, por mí, genial, maravilloso, fantástico, yo no tengo problema. Así que, bueno, que lo quieran poner cuando lo quieran poner. No hay problema. Y bueno, chicos y chicas. Qué formal tú ahí. Formal, ¿no? Parece que ibas a decir algo importante y todo, ¿eh? No sé. No, que a ver si nos vemos un día, ¿eh? No, sí. Deberíamos a ver si más adelante hacemos una quedada de vernos en algún sitio, irnos por ahí. Quedamos ahí en la ballena. Quedamos en la ballena, en la terraza. Ahí. La terraza de la ballena lleva muchos años cerrada, ¿no? Yo llevo los yoes. Ro, que la gente se lo va a creer, Ro. No, no creo yo que se lo crean. Oh sí. Oh sí. Yo por lo menos no fumo esa cosa rara. ¿Tú me has visto fumar alguna vez? Ah, no sé. Entonces, ¿qué lo he hecho? Antes de estar conmigo. Yo he fumado 3 cigarrillos en mi vida. ¿Eran de la risa, Ro? No. Lo mío es tontería innata, ¿sabes? No. No tiene nada que ver con... no tiene nada que ver con los cigarrillos. Lo tuyo viene de serie. Eran de inofensivo tabaco. Sí, tabaco. Y luego dice que soy yo el que fumo, manda huevo. Yo no fumo. Yo no fumo, el canto. Primera, que no me gusta, y segunda, que Marcelino no me dejaría fumar porque con mi broncoespasmo no. Tanto Fayna como yo. Es conveniente que yo haga esas cosas. Para que quede claro, tanto Fayna como yo tenemos problemas de bronquios y no podemos fumar ni aunque quisiéramos. No. Ni una cosa ni otra ni nada. Vamos, que se puede uno divertir sin necesidad de estar tomando cosas raras. Así que bueno, eso. Ay, mira. me acabo de acordar de una cosa. Hablando del síndrome después del Día de Reyes, me acabo de acordar de una cosa que vino el Día de Reyes, que la taza de Winnie the Pooh, que estaba aquí, ¿sabes? Y me acabo de acordar que estaba aquí. Bueno, creo más, ¿sí? Agárralo con las otras manos. La pobre, estaba aquí. Ahora, ¿no? se me apetece que Ro me haga un chocolate a la taza para probar mi honey. Ro, chocolate a la taza para probar honey. Ese parece que tenía, no sé, algún tipo de... honey. No, la verdad es que en el Kingdom Hearts 1 y 2 el hombre parecía que le costaba hasta vivir. Le costaba hasta vivir. Al pobre Winnie the Pooh. Iba como con espasmos, el pobre. Mira, concha, si tiene hasta código de verificación y todo la taza. ¿Acércalo? Tiene código de verificación y todo. No, coño, no. La taza con el código de verificación. Pues ahora la vamos a usar, que Ro me va a hacer un chocolate a la taza. Ya me puso a trabajar, Ro. Claro, Ro. Mira que ayer no me hiciste tortita. Venga, metírmela. No te hice tortitas porque no estuvimos en casa, no fastidies. Estuve lloviendo. A mi guapa comparsa linda, preciosa, que esta niña tan linda, que es mi Christie, bailaba en esta comparsa hermosa. Y fuimos a verla ayer. Sí. Claro que sí. Y luego nos pusimos hasta el culo de pizza. Hasta el culo te pondrías, tú me encanta. Yo me tomé 2 o 3 cachitos y mucho sueño. El resto se lo comió Ro. Y luego se tomó un biomanán. No, biomanán no. ¡Robo Pressman! No, un yogur. ¿Tugur? Un yogur del Dino, en campo. Dino Ganán. Sí. Dino Gañán. Ay, Dios. Oh yeah. Oh yeah. Pues miren qué bonita mi taza hermosa que pone honey. De oh, honey, ¿dónde estará mi bebé? Y mis zarcillos hermosos no me los he podido poner porque tengo que ir o bien a una farmacia a volverme a abrir los agujeros. Sí, porque esta chiquilla me echó el otro día una bronca de impresiones. Me vas a dejar hablar, déjame hablar ahora. Me he hecho una bronca de impresión porque yo no me atreví a perforarle el oído. Una oreja, más bien. El oído. Perforarle la oreja. Ella dice que tiene el agujero hecho, pero cuando intentaba... Yo tengo los agujeros de las orejas, en los lóbulos, hechos. Esos son los que... Era un bebé, pero claro, cuando pasa un determinado tiempo, pues... se cierran un poquito y hay que ponerles un poquito de alcohol con una gasa y empujar un poquito más. Chicos y chicas, ustedes creen... Mi querido Ro no se atrevía porque dice que le daba miedo... hacerte daño. Que me fuera a perforar la oreja. Pero bueno, así que si alguien sabe de alguna farmacia que haga los agujeros o algún sitio tipo de tatuaje... Quiero opiniones, por favor, de chicos y chicas. Por favor, que me lo dejen en la caja de comentarios, posiblemente de que sea de la isla de Gran Canaria, porque... Tampoco te vas ahí a Albacete a abrirte los agujeros de las orejas. A lo mejor podríamos conocer a los chanantes allí en Albacete. Oh yeah. Yo lo que quiero es opiniones de chicos y chicas de si hice bien al no estar seguro, no perforarle la oreja a Fayna. Pero si era fácil, era solo... Te resultará todo lo fácil que tú quieras. Pero yo antes que hacerte daño, prefiero no hacerlo. No quería, vamos, que no quería. Que sí, que no quería, mi niña, que sí, que no quería. No pasa nada, no quería oír, no quería. En fin, yo quiero opiniones de chicos y chicas. Que no quería oír, que no quería, que esto era fácil, pero bueno, no pasa nada. No quería, no quería. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Hoy sí se abrió. Habrá que hacer una review también de esto. De los maquillajes. No, y también el taller de maquillaje. Que también viene con un pack de maquillaje. Que eso será el día que vaya a Beauty a que me lo hagan. Así que bueno, que también os enseñaré más o menos. No creo que me dejen grabar allí mientras me están enseñando a automaquillarme, así que os, más que nada os contaré la experiencia y cómo me lo pasé esas 2 horas del taller y las cositas que me dieron o lo que sea. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, chicos y chicas, por ahora nos vamos a ir despidiendo. ¿Estáis despedidos? No, no, no estáis despedidos. No. Esto es una pequeña que poco a poco vamos creciendo, porque ahora somos como 354, 55, por ahí, porque vamos fluctuando, ¿sabes? Lo mismo somos 350, que luego somos 348, que después somos 360. Esto fluctúa un poco, ya sabemos que YouTube es, el señor YouTube es mucho de fluctuar, que le vamos a hacer. De hecho, ya ahora la página se llama, se llama Fluctuf, no YouTube. Sí, debería ser en vez de YouTube, Fluctuf. Pero bueno, le vamos a hacer, la vida es dura. Bueno, yo lo llamaría más que Fluctuf, lo llamaría Restrictuf, porque con las restricciones que está teniendo el señor de YouTube con todos los canales habidos y por haber, sobre todo con los pequeñitos que estamos por ahí, vamos, que estamos por ahí intentando llegar a los chicos y chicas del canal, pero bueno, que esto haremos otro día. Un grande la caga y en la que lo fastidiamos somos todos los pequeños. Sí, pero bueno, es lo que pasa, lo que ha habido, lo que pasa siempre, que pagan justos por pecadores. Sí. Nada más hacer, pero bueno, que unidos todos hacemos la fuerza y es lo que hay. Que al unirse todos los canales pequeñitos entre sí son mayoría más que los grandes, así que bueno, que otro día haremos, que tengo pendiente hacer un vídeo de recomendaciones de los canales que nos siguen de forma pública, porque vamos a entrar directamente a lo que es la zona de YouTube donde pone suscripciones. Entonces pues iremos hablando más que nada de las personas que tienen las suscripciones abiertas, que es las que se ven claramente que comparten material, o sea sí, que están siguiendo de forma pública. Las personas que ahora mismo no tienen lo que son las que tienen las suscripciones privadas, les pido por favor que las pongan en pública para poder entrar en los vídeos de recomendaciones que vamos a hacer, que van a empezar dentro de muy pronto, así que si queréis que os recomendemos, por favor poner las suscripciones en público para poder recomendaros desde la cajita de suscripciones, que es donde nosotros donde nosotros vamos a mirar para hacer las suscripciones de la gente que está allí. Así que directamente vamos a entrar en la pestaña ahí y vamos a grabar desde la pestaña y se van a ir viendo todas las personas que tienen las suscripciones abiertas y que nos siguen a nosotros. Así que, porque son chicos y chicas que nos siguen a nosotros y, o sea, y nosotros a ellos. Porque nosotros tenemos claro que estamos aquí para nosotros es un hobby. YouTube es un hobby. Porque nosotros no tenemos expectativas ni que lleguemos a cobrar nada, y menos con las restricciones, ni nada de eso. Así que estamos aquí porque nos divierte y porque queremos pues conocer y ayudar a toda la gente que se pueda, pero ayudarnos entre todos. O sea, nosotros le ayudamos a ellos, ellos nos ayudan a nosotros y pues más o menos como yo creo que debería ser YouTube, que nos ayudemos entre todos y que, bueno, pues eso, que ya otro día me explayaré un poquito más, no quiero extenderme mucho porque ya quiero explicar eso en los vídeos en los que pues vayamos a hacer las recomendaciones, pues ya explicaremos un poquito más las cosas y eso. Y bueno, pues por ahora nos despedimos, pero volveremos muy pronto. Y ya sabéis que no lloréis porque nos vamos. Llorar porque volveremos. ¡Uah!